Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y el día de hoy nos encontramos con Alma Cristina Rodríguez Vallejo, titular de la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. La verdad, muy contenta de poder estar en este espacio que hacía mucho no me tocaba, porque es importante que nos abran espacios para poder platicar de los programas que tenemos en la Secretaría, pues con todo su público. Así que muy agradecida y muy contenta. Que además son muchísimos programas ahorita que estábamos platicando, o sea, coordinan un montón de dependencias de la administración municipal y están siempre trabajando en todo momento. Y bueno, me gustaría platicar un poco sobre lo que se ha hecho en el último trimestre o incluso un poquito más para atrás. Pues sí, como bien lo señalas, esta administración se generó esta secretaría con la idea, Ale Gutiérrez siempre ha tenido la idea de la transversalidad, no como un concepto, sino ya muy bien, mucho más aplicado, y que esta transversalidad famosa de la que siempre se habla en los gobiernos realmente impacte ya al ciudadano. Entonces, la secretaría toca articular varias dependencias, todas las que tienen programas sociales específicamente hablando, y en este último trimestre hemos podido lograr diferentes programas que no se entregan al ciudadano de manera aislada, gracias a la articulación. Y un ejemplo de ellos es Fuerza León, que es un programa que arrancó en los últimos meses y que ha tenido muy buenos resultados, que la idea es trabajar todos los programas sociales de manera articulada. Dentro de esos programas, pues hay muchísimos, y me gustaría platicarte lo que estamos haciendo en el campo, por ejemplo, ¿no? Sí, que tenemos varios apoyos que tienen que ver directamente con familias que viven del cabezas de ganado o bien de la agricultura como tal. Es importante para esta administración seguir manteniendo el campo vivo, seguir manteniendo las comunidades vivas, y por eso trabajamos en diferentes programas. No menos ahora en enero estuvimos en nuestra ventanilla en la Feria de León, en donde apoyamos con un recurso en conjunto con la SDAIR, y que por aquí le mando un saludo a mi amigo Paulo, que siempre nos apoya muchísimo con recurso para todas aquellas personas que quieran adquirir ganado ovino, bovino, dentro del marco de la ganadera en la feria, ¿no? Entonces, nosotros damos un apoyo de 10,000 pesos por cabeza de ganado para esas familias, insisto, que viven de esto, no a grandes productores, a familias que tienen algún grado de vulnerabilidad y que pertenecen y de alguna manera también fortalecen a su comunidad dando empleos, ¿no? Claro. Y esta ventanilla, apoyamos a 40, más o menos 40 productores con la compra de diferentes animales. Y también traemos una campaña muy padre de apoyo ahorita, digo muy padre para la gente, pero ojalá no la tuviéramos que tener por la temporada de estiaje. Es difícil lo que está pasando. Horrible, la gente, sequía, el calor. Es. Sobre todo en la zona norte, es donde más se ven afectados nuestra gente, nuestras comunidades, y tenemos el apoyo para con pacas, para que el animal no pierda peso, para que el animal se mantenga lo más posible con las características que se requieren para la producción, ¿no? Entonces, entregamos a 58 familias, insisto, familias con algún grado de vulnerabilidad, estos apoyos para que no vayan a perder sus animales, para que no se les mueran por la temporada de sequía. Ojalá y las condiciones vayan cambiando, pero los últimos 3 años hemos tenido complicaciones, sobre todo en la zona norte. Y pues bueno, son apenas 2 ejemplos de muchos, pero también tenemos apoyos para los productores de miel. Tenemos mucho que en el campo, la idea principal es que sigan produciendo, que sigan trabajando en lo que le hace bien, y que esos productos al final vienen directo a nuestras mesas, ¿no? Claro. Y bueno, además de esta secretaría, además de los apoyos al campo, sé que dan apoyos general para todos los leoneses, ¿no? ¿Cómo es que la gente los puede contactar, o cómo es que se pueden enterar de cuáles son los programas que están ustedes teniendo y que se pueden adaptar a lo mejor a las necesidades de cada uno? Porque a lo mejor alguien nos escucha y dice, bueno, pues yo no vivo en el campo, pero ¿de qué forma me pueden ayudar? Justo, nosotros trabajamos con la Dirección de Desarrollo, la Dirección de Economía, perdón, de Economía nada más, de Educación, sí, de Salud, el Instituto de las Mujeres, COMUDE, que es quien se hace cargo del deporte, el Instituto de la Juventud, todas estas dependencias, el DIF, por ejemplo, que tienen muchas acciones en favor de las familias, no importa la zona donde vivan. Y esa es una característica importante que me gustaría decir. Anteriormente, pues rural se hacía cargo del campo, social de las colonias, y en este sentido, y MUBI se hacía cargo de regularizar las colonias que están en una situación de irregularidad en la tenencia de la tierra. Hoy no, hoy todos articulamos esfuerzos para que los apoyos sociales lleguen
sea donde quiera que vivas. Entonces, este programa de Fuerza León que te comento es una brigada que la componen muchas dependencias. Los brigadistas específicamente son los agentes de desarrollo o los promotores, como muchos los conocen, que ya andan en campo y que ya ven la necesidad de las familias. Es un programa que nace de esta necesidad de ser mucho más sensibles a la necesidad de la persona. Y voy a ponerte un ejemplo. Puede venir una familia al Miércoles Ciudadano a pedir un apoyo de una despensa y típicamente lo que hacíamos era entregar la despensa y ya. Y se acabó. Sabemos todos que eso no va a resolver de nada la situación, ¿no? Y entonces lo que hace el brigadista es, en campo, en la casa de la persona, se le elabora un diagnóstico, que es un diagnóstico que se hizo en conjunto con todas las dependencias que antes te mencioné, para poder tener la mayor información posible y entonces entender cuál es el origen del problema. Y entonces atacamos el origen del problema. Y tenemos resultados ya padrísimos, a pesar de que arrancó apenas en octubre este programa. Podemos hablar, y me gustaría platicarte de un tema que ayer compartíamos en la comisión. Sí, a ver. Ángel es un chico que conocimos en Las Joyas, que tiene una familia de 17 integrantes. Uy, muy grande. Muchísimo, sí. Una familia muy grande que hemos venido apoyando típicamente desde Desarrollo Social por mucho tiempo, ¿no? Es una familia que le hemos dado, fuimos a supervisar una entrega de un techo y podría haber quedado ahí, pero no. Cuando escuchas a la persona y a la familia te das cuenta de que hay situaciones que podemos ayudar. Y no siempre todo tiene que ver con recurso o con apoyos, también tiene que ver con vinculación. Meramente vinculación. Ángel es un chico que toda su familia estudia hasta el nivel de secundaria y se van a la obra, porque así tradicionalmente lo hacen. Pero él sí quería estudiar más, pero se encontró con que no había escuelas públicas que tuvieran lo que él quería estudiar y bueno, ahí se encuentra con la primera barrera y pues decide dejarlo y seguir con lo que la familia tiene. Es una familia que vamos a seguir replicando la dinámica, es una familia que no la estamos ayudando con el techo más que a que duerman bajo un techo digno, pero no estamos ayudándolos a cambiar su dinámica. Entonces, con Ángel, hoy está trabajando en una cuadrilla de topógrafos porque él quería ser ingeniero. Hoy está estudiando en una universidad privada. Él se la paga. Wow. Y él es hoy el ejemplo para sus hermanos de que se puede más. Y él decía, es que yo quiero ser ese que da las órdenes a los que en lo que trabajábamos, ¿no? Entonces, lo único que Ángel necesitaba era vinculación. No requería recurso. Y entonces Ángel, hoy gracias a eso, su hermano que estaba por terminar la secundaria ya continuó con la prepa. Y es cambiar la dinámica. Y la vida seguramente, ¿no? El entorno de la familia, van a crecer con otras condiciones. Y exactamente, porque esa familia no solamente se atiende a Ángel, se atiende de manera integral, porque hay un integrante que tiene características de salud complicadas. Y bueno, la idea es que trabajamos desde el entorno, haciéndoles un plan de vida familiar, para poder mejorar las condiciones no de una persona, sino de todos y posteriormente de la comunidad. Y esto también lo, Fuerza León no solamente tiene que ver con personas, sino también con el ambiente alrededor. Y por eso este año entregamos dos espacios públicos que me gustaría platicarles. Claro. En Vivar y en Valle del Real, que son dos espacios que vienen a contribuir a esto. Porque, ok, ya llevaste a la persona a otra posición, pero no tiene espacios dignos para poder seguirse desarrollando. Entonces, a través de Participa León, las personas solicitaron estos espacios, entre muchos otros. Recordar que Ale ha abierto muchos espacios de escucha, ¿no? Miércoles Ciudadano, Hola León, presupuesto participativo, que hoy las personas pueden elegir en qué obra quieren. Y estos dos espacios, con una inversión pues de más de 20 millones de pesos entre los dos, que benefician a 20 mil personas que pueden estar hoy disfrutando de un espacio público, de un espacio que no, y quiero decirte que esto es algo que esta administración tiene, no son espacios públicos que entregas y se muere. Estamos acudiendo con actividades, estamos reactivándolos con temas deportivos, estamos reactivándolos muy similar a lo que hacemos en Pase Verde, que también ahorita o sea, seguimiento integral, ¿no? Platicar de Pase Verde, pero sí, la idea es que les ponemos actividades que desarrollen a las personas que viven cerca. Entonces, como puedes ver, Fuerza León no trabaja solo con dar un apoyo. No es un seguimiento, ¿no? Exactamente, es un plan de vida que le damos seguimiento y que el brigadista que hizo la intervención tiene la obligación de seguir hasta que podamos soltar a la familia. ¡Oh, qué padre! Esa familia puede recibir desde un techo, un calentador, una despensa, una beca o vinculación. Muchas veces solo
La gente solo requiere que le digamos por dónde, pero muchas veces... Que la canalices, ¿no? Puedes irte aquí, consigues el trabajo aquí, estudias de este lado y ya. Y es por eso que también cambiamos un poquito Ayúdate Ayudando, que apenas recién se lanzó, porque la gente de Ayúdate Ayudando venía y les dábamos un apoyo de 4,000 pesos por hacer actividades en la comunidad. Ah, sí. Pero ya no. Hoy esa persona puede levantar la mano y hay capacitaciones donde pueden seguir recibiendo ingreso para poderlos, a través de la bolsa del empleo que maneja Economía, lo que hacemos es que esa persona no solamente recibió el ingreso por ayudar en su comunidad, sino que ahora también se está capacitando y va a tener pues un porcentaje muy alto de colocarse en un empleo formal para cambiar su esquema de vida. Claro, eso también es muy interesante. Y hablando de Pase Verde, que yo creo que ese sí es un programa que estoy casi segura que la mayoría de los leoneses lo conocen y que han disfrutado seguramente en algún entorno, ¿qué es lo que están trabajando? ¿Cómo se hace la vinculación para la entrada pues a parques, a deportivas, al zoológico, al metropolitano, que yo creo que son dos de los puntos más concurridos, ¿no? Es correcto. Es un programa, para mí, de los más exitosos de esta administración. Ale, cuando hizo sus recorridos desde campaña, sabía que teníamos que abrirles los espacios a los leoneses y regresárselos para que se apropien de ellos, ¿no? Uh-huh. Entre más llenos estén los espacios, pues es mucho mejor. Y por eso nace Pase Verde, una estrategia de gratuidad en todas las 8 deportivas que tiene el municipio, en el zoológico, Explora y Metropolitano, donde todos los domingos con tu tarjeta Contigo Sí, que pueden sacar en los módulos que tenemos afuera de estos espacios que antes mencioné, o bien en cualquiera de las oficinas de su delegación, pueden entrar de manera gratuita el domingo. Pero no solamente queda ahí, porque Ale, cuando hace Mi Barrio Habla, la gente le decía, pues qué padre Pase Verde. Pero, ¿qué crees? Yo vivo en Nuevo Valle. ¿Y cómo llego? Exacto, era todo un tema. Entonces, nos pidió que articuláramos el transporte. Y hoy los colonos nos piden el apoyo y nosotros ponemos transporte gratuito completamente. Ellos se organizan y está padrísimo, porque lo que genera es cohesión, finalmente. No es nada más movilidad, sino es cohesión. Porque la gente dice, ok, tengo que reunir tantas personas para llenar el camión. Entonces estás invitándola, tienes que hablar a tu vecina, ¿no? Es correcto. Y se organizan y se compran las tortas entre todos, o se organizan y uno lleva una cosa, otro lleva, y terminan comiendo juntos en el espacio donde los llevamos. Ellos deciden a qué espacio quieren ir. Gente que ni siquiera sabía que existía Explora, por ejemplo. Mucha gente no sabía del Metropolitano. A mí me llamaba mucho la atención preguntarles. O gente que vive al otro lado de la barda del zoológico y que nunca habían entrado. Hay muchas historias en torno a Pase Verde. Más de 2,5 millones de personas ya entraron a Pase Verde. Son números, pues, muy altos, uh-huh. Que yo creo que dignifica la vida del ciudadano. Hay personas que todos los domingos ya están en este espacio conviviendo. Generamos que los papás convivan con los hijos, generamos que estén en un ambiente sano, porque no hay un entorno violento, porque no hay un entorno de donde haya bebidas alcohólicas, por ejemplo, no hay un entorno. Y además, otra de las cosas que le toca a esta secretaría también es articular actividades. Este domingo vamos a tener clases de yoga gratuitas en el zoológico. Y regularmente en el zoológico, en Explora y en el Metropolitano, y a veces en algunas deportivas, depende de las fechas, lo que tenemos son desde manualidades, actividades de rally, actividades hoy, por ejemplo, como las clases de yoga, para que todo el mundo pueda tener acceso. Y además nos sirve de promoción lo que hacemos en los centros comunitarios y en las plazas de la ciudadanía, donde hay actividades para todas las personas. Pues les ponemos la muestra de taekwondo, les ponemos la muestra de yoga, por ejemplo, de bisutería, y eso nos permite también promocionarnos con un público diferente, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, que ahorita ya se interesó y puede decir, oye, yo quiero que me ayuden a llevar a la gente de mi colonia, yo quiero llegar, a lo mejor no quedo al zoológico, ¿cómo le hacen para contactarlos o para cualquier otra situación que puedan tener, ¿no? Pues en las redes sociales aparecemos como Secretaría para el Fortalecimiento Social de León. Ahí nos busca en Facebook, nos puede dejar un mensajito, o bien a través de su agente de desarrollo, su presidente de colonos. Si son de zona irregular y no tienen esta figura, lo que pueden hacer es de algún liderazgo que se acerque con las dependencias. Cualquier dependencia que usted ubique puede decir, oye, yo quiero levantar la mano para organizar a mi gente y poderlos llevar. Estamos llevando de todas las zonas, de zonas irregulares, colonias urbanizadas, zonas de rurales, pero también para personas con discapacidad, y esto es importante. Ajá. Acérquense al DIF y nosotros articulamos que lleven el TUI, que maneja movilidad, para que podamos llevar personas de discapacidad. Regularmente lo estamos haciendo con asociaciones, fundaciones, escuelas especializadas en discapacidad. Entonces, como puedes ver, Pase Verde es uno de los programas más incluyentes, porque es para todas las personas de cualquier edad, de cualquier condición,
Y ahorita por aquí les puedo dejar un teléfono que no me acuerdo de memoria, pero si no, a través también de Hola León, pues, de Hola Leo, perdón, en WhatsApp, que pueden ustedes ahí encontrar la información. Ya tengo aquí el teléfono, es 477-577-0718, si me permiten, claro, lo repito. Que sí. 477-577-0718. Si no tiene un liderazgo claro cerca, un presidente de colonos o lo que sea, puede escribirnos ahí. No se requiere absolutamente nada más que hacer, reunir a las personas, decidir el destino, ponemos una fecha. Debo decir que sí tenemos una lista de espera porque claro, es un programa muy socorrido, pero seguro les va a tocar este año poder estar. Cada vez Ale nos ha pedido que incrementemos más este programa porque es impresionante. Pero también debo decir otra cosa, no solamente la gente se espera a ese transporte, porque entre ellos se organizan y ellos pagan una camionetita o pagan un camión y entre ellos se cooperan. Hemos tenido muchos camiones, por ejemplo, en Villas de San Juan. La gente es súper organizada, se cooperan y ellos sacan el camión. Ya está ahí, por ahí ya hay nuevos empresarios que se dedican a mover gente a Pase Verde. Y digo, qué padre, la verdad es que de eso se trata. Y pues bueno, es un programa que el ayuntamiento ha apoyado fuertemente. Debo reconocer que es una gran iniciativa de Ale Gutiérrez, que encabeza este ayuntamiento y que son para poderle disponer a los ciudadanos estos espacios públicos que son de ellos, ¿no? Y que pues los invitamos, es para cualquier persona, usted puede llegar solito con su INE o su tarjeta contigo, sí. Y pues adelante, ahí los esperamos en Pase Verde. Pues genial, muchísimas gracias por venir a platicarnos de los programas de la Secretaría y pues estamos pendientes para platicar, no sé, en un par de meses también cómo van los avances. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, los esperamos el domingo en Zoológico, Metropolitano, Explora o cualquiera de las 8 deportivas completamente gratis. Y pues estaremos pendientes de cualquier persona que requiere información, ahí te la vamos a pasar. Claro que sí. Gracias. Pues muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Recuerden leernos en zonafranca.mx.